Precisament això que escoltàvem, la substitució dels pals per les cassoles, és el que ens comentava Julio Sánchez Pérez, el president de l'associació Pont del Drac Renfe Meridiana, dient que la situació potser se n'ha anat massa enllà i per això els veïns actuen una mica a la desesperada. Julio, benvingut. Hola, bona nit. Sí, evidentment, després de esperar mucho tiempo que nos está esperando, creyendo en la promesa de alguna forma de las administraciones, nos hemos dado cuenta de que esto va para largo, llevamos 6 meses esperando, aunque es un problema de hace 23 años, no es un problema de 3 días, y vemos que en este momento la cosa está mucho más grave y no se hace nada, ¿no? A ver, una de las cosas que s'ha dit, i ens agradarà que vostè, que hi viu, ens ho expliqui, és que d'ençà que Can Tunis va deixar de ser el refugi per molts toxicòmens, aquesta comunitat s'ha traslladat cap a Nou Barris, també cap al barri del Raval, i aquesta és la situació. Però vostè ara diu, això passa des de fa 23 anys. S'ha accentuat des de fa uns mesos d'ençà? Sí, normalmente hasta hace 7 o 8 meses teníamos a los junkies del barrio, ¿no? Que bueno, estaba más o menos controlado, ¿no? Pero al raíz de Can Tunis, pues hubo toda una invasión de toxicómanos hacia la zona nuestra, ¿no? Pasa que después de las movilizaciones, lo que es el exterior del barrio, el barrio de Porta, el barrio Prosperidad, pues ha solucionado un poco el problema, ¿no? Por la presión policial. Y entonces toda la presión ha venido para Renfe Meridiana. A veure, què és el que hi ha? És exactament això que traslladàvem en aquesta informació? Presència de persones que s'administren droga dins de les porteries, que entren, que fan les seves necessitats a l'escala mateix? Sí, sí, eso es que es continuo, ¿no? Pero aparte no es que vengan de fuera, que hay alguno que viene de fuera a vender, es que se vende dentro de los pisos allí, ¿no? Entonces es uno de los problemas más importantes. Hoy el error, por decirlo, como asociación vemos que el error es la lucha contra los junkies, que hay que hacerlo, pero el problema es la venta de droga, y la venta de heroína se está haciendo dentro de los pisos de allí, de la familia. Vostès mateixos han denunciat alguna vegada que en els pisos del barri es ven droga i que s'amaga també que no es localitza. Això suposo que dintre del barri es coneix i se sap què passa, no? Los conocemos nosotros, los conoce la policía, los conoce el patronato municipal, porque no hay que olvidar que son viviendas sociales, ¿no? Los conoce todo el mundo. I aleshores, no s'actua? No, de vez en cuando hay una redada de esas espectaculares con 200 policías y tiran la puerta abajo de un piso, pero a la media hora o a 2 horas sí se sigue vendiendo heroína. A veure, ara allà qui està actuant? La Policia Nacional, Guàrdia Urbana i també Mossos? Dèiem que hi ha una comissaria de Mossos molt a prop. Sí, de setembre, d'octubre, hay una comissaria nueva de Mossos, pero no tienen competencia, no entran en el barrio. Han entrado esporádicamente alguna vez, de casualidad, porque nosotros decimos, ¿no? La Guardia Urbana, a raíz de hace ya un par de meses, que no ni aparece por ahí, o sea, bueno, aparece a las 8 de la noche el domingo para meter multas a los vecinos, ¿no? Pero no para solucionar el problema. Entonces, continuadas las críticas, estamos totalmente desangelados, ¿no? Y ya llegó un momento que es eso. Pero una cosa que está, los mozos de escuadra, hemos ido a visitarlos, aparte de lo que dice hoy el periódico, que no sabían nada del problema, llevamos un mes yendo vecinos a informarles y a decirle que hay una situación crítica, ¿no? Incluso gente que sale de su casa, se encuentra el junkie pinchándose en su portería, sale con sus niñas, va a la guardia, a los mozos de escuadra, les dice, por favor, podéis ir allí y tal, y dicen que no es competencia de ellos, ¿no? Entonces hay esa pugna entre el 091 y los mozos de escuadra, y no, según ellos no podían hacer nada. Casualmente hoy, a raíz de que ya estuvieron grabando, de que hemos estado en el periódico y tal, hoy han actuado. Hoy se veía un montón de mozos de escuadra por el barrio, ¿no? Entonces, eso nos da el ejemplo de que la única forma de que nos hagan caso es la presión en la calle. A veure, expliqui'm una cosa. Vostè deia, fa 6 mesos que estem esperant. Fa 6 mesos, què se'ls va dir que passaria al barri per solucionar aquesta qüestió? Que como mínimo habría una vigilancia policial, ¿no? Nosotros no solamente consideramos que el problema se soluciona con policía. Nosotros como asociación de vecinos hemos pedido un local que tenemos concedido hace ya a lo menos 4 meses, pero el local no lo tenemos todavía. Cada día es mañana tendremos el local, mañana nos daremos las llaves, pero estamos sin local, ¿no? Nos tenemos que reunir los vecinos en los bares o en Porta o en Prosperidad, ¿no? Y entonces son una serie de promesas que no se están cumpliendo. Pero eso sería lo que afectaría a ustedes como asociación. Como asociación, no, pero claro, los vecinos llegan a un momento que lo que quieren es ver algo, ¿no? Es ver algo. Y no, ya que no ven la policía, como mínimo ve, intentar que los vecinos allí se puedan reunir, puedan hablar, puedan discutir. Lo de las patrullas no se hubiera dado nunca si hubiéramos tenido el local y hubiéramos podido hablar con los vecinos y explicar cómo va la situación, ¿no?
Pel que fa a la presència dels toxicòmens, vostès deien, el programa d'intercanvi de xeringa s'ha notat amb el comportament i amb la manera com estan els toxicòmens al carrer, per exemple, els locals on que tenen els toxicòmens, o què demanen vostès com a associació de veïns per solucionar aquest problema pels toxicòmens també, que són del mateix barri, sí, sí. No? Nosotros estamos pidiendo de que los toxicòmens se les den los ambulatorios. Nosotros estamos en contra de las narcosalas en principio, y porque la experiencia dice que las narcosalas se ponen en el sitio donde se está vendiendo la heroína, ¿no? Uh-huh. Pues allí evidentemente es un núcleo demasiado pequeño para crear una narcosala, ¿no? Uh-huh. Entonces la solución es que sea en el ambulatorio, que hay uno al lado de la zona, de Río Janeiro, y que sea allí donde se distribuya. Però avui veiem aquesta imatge d'alguns veïns amb pals de la matinada passada. Evidentment que és una imatge molt agressiva i m'agradarà que vostè expliqui quin ha estat aquests dies el procés fins al qual que hem arribat per agafar els pals i sortir al carrer, no? Sí, ya la gente, después de tantas promesas, la gente se harta. Llega un momento que se harta de que incumplan y que cada mañana tienen que salir, los vecinos salen a las 4 o las 5 de la mañana para ir a trabajar, la escalera llena de lo que decía el compañero, ¿no? La escalera llena de mierda, basura, durmiendo en las escaleras, escaleras que se cambia la cerradura de la escalera por parte de los yonkis, de un grupo de yonkis que viven en una escalera, y los vecinos no tienen la llave. Cosas tan inauditas, ¿no? que alucinan. Entonces ya llega un momento que los vecinos se cansan, y sobre todo uno de los bloques. ¿Cómo ha dicho eso? Torni-me a explicar, que me sembla increíble. Sí, es un poco casquiano. A ver, ¿no? En una escalera, por sí, ejemplo, ¿de veïns? De veïns, uh-huh. Si se cambia la cerradura, ells porque mateixos. La policía ha roto la cerradura o por una entrada, ellos cambian la cerradura, y se quedan con las llaves. I aleshores els veïns que hi viuen no tenen la clau. No tenen la clau. Això ha passat. Sí, sí, això està clar. I quan vostès denuncien aquesta... Això ha passat a quin carrer, per exemple? Al Manuel Sánchez i Gornel. A Sánchez i Gornel, precisament. Sí. Llavors, vostès ho denuncien i què passa? Es canvia el pany una altra vegada o què? No, entonces va al patronato i canvia el pany. I canvia el pany. Sí, sí. I aquesta és una situació... Contínua. Contínua? Sí. No és una cosa excepcional, és una situació contínua. Aleshores, hi ha un moment en què els veïns decideixen agafar pals. Exactamente, sí. Amb quin objectiu? En ningún momento es en plan agresivo, sino en plan de intimidar de que no se acerquen por allí los yonkis a comprar, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, ahí donde yo, la asociación de vecinos no está totalmente en contra de esa postura, porque sabemos que el problema no es del yonki que va a comprar, uh-huh. sino es de la venta. Lo que trafica y lo que vende. Es de la venta, exactamente, ¿no? Y entonces, los vecinos estuvieron saliendo 3 o 4 días con los palos, ¿no? Uh-huh. Hubo un momento que se llegaron a juntar, antes de ayer, se llegaron a juntar 50 personas. Ayer, que anava patrullant, sí. Per dir-ho d'alguna manera, amb els pals. Exactamente. Y, pero, claro, entonces, hoy hemos estado haciendo todo un trabajo a ser de vecinos, intentar convencer a los vecinos que ese no es el método, que hay que unificar a todo el barrio, que tienen que bajar mucho más vecinos a luchar por el problema, y entonces hemos planteado la cacerolada, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una cosa que en principio ha tenido una buena respuesta, y esta noche, por ejemplo, están con una cacerolada allí. Hoy, curiosamente, cosa que no ha habido ningún día, hoy había un coche de policía, uh-huh. municipal, diciendo que por favor no hagan ruido, ¿no? Que molesta el descanso a los vecinos, ¿no? Hay unas cosas son sumamente rarísimas. Que no facin soroll quan han fet la cassolada, vol dir? Sí, exactamente, ¿no? Sí, porque la cassolada ha empezado a las 10 y todavía siguen. Ara en aquests moments, doncs, sí, vostè i jo parlem, està siguent, produint sí, la cassolada. Sí. I això, fins quina hora? Fins a la mitjanit, per exemple? Mitjanit, sí. I això es farà cada nit? Cada nit, hasta el lunes. Que el lunes hay una asamblea de vecinos del barrio de Porta y de Renfe Meridiana, uh-huh. y de todo el que quiera participar en los barrios, donde ahí se determinarán nuevas acciones. Abans de dilluns, ¿vostès parlaran amb el districte de Nou Barris, amb el responsable? No, amb el senyor Cuervo. No, sinceramente no, porque yo creo que esta es una cuestión que ya se les ha ido a ellos. Ellos han hecho nada, poco, ¿no? Han hecho poca cosa y no pueden hacer más. Entonces es un problema, ahora ya es un problema de Generalitat, es un problema del Ayuntamiento de Barcelona. I a l'Ajuntament de Barcelona, què ens diuen? Han parlat vostès? No, encara no. I paral·lelament a les cassolades, iniciaran converses? O sí, 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 no. Nosotros a partir del lunes que tenemos la asamblea, que ahí se determinará todo un proceso de trabajo, a partir de ahí una de las ideas es ir a la Plaza San Jaime, bueno, hay una serie de alternativas que saldrá de la asamblea. Perquè, insistim, no és un tema únicament de seguretat el que vostès demanen, no? És un tema de seguretat important, que és el que més acucia en este moment, no? Però jo no me quiero quedar solo con más policía o más vigilancia. Perquè la solució potser no és que hi hagi... Exactamente. Però això seria traslladar el problema a una altra zona, no? Es dar una alternativa a esta gente que incluso hay, según hemos hablado con algunos, hay gente que está dispuesta a marcharse del barrio siempre que le concedan un piso en otro sitio, ¿no?
Entonces hay una propuesta, de alguna forma en ese término hay una propuesta ya hecha, ¿no? Que, digui, ¿quina és la proposta? La propuesta es que si le dan un pis en otro sitio se sería... Aquestes persones... No, los con más conflictivos. Els més conflictius. Sí. I qui els hi ha posat sobre la taula aquesta oferta? Me lo ha puesto el presidente de la Asociación Gitana de Cataluña. I on els hi oferirien els... No lo sé, eso es una cuestión del patronato y la administración los que se tienen que hacer responsables. Sí, vostès el que estarien satisfets és que en alguns d'aquests casos més conflictius senzillament sortissin del barri. Exactament. Perquè la pressió sobre el barri és massa. Exactament. Forta. Sí. Hi ha coordinació entre nou barris i per exemple el barri del Raval on també es... En principi no. No. Vostès, diguéssim, s'administren... Sí, 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 pero bueno, que no está cerrada ninguna opción. Si esto se ha agravado, esta situación continua, evidentemente pediremos a la FAL solidaridad a todos los barrios. Julio Sánchez Pérez, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar quina és la posició. Naturalment aquesta substitució dels pals per les cassoles sempre és positiva perquè no és desitjable per part de ningú anar amb pals substituint la feina que hem de fer altres, no? Exactament, además curiosamente algún policía que ha ido por el barrio ha dicho que eso es lo que tenéis que hacer, ¿no? Que... Eso, salir con palos es lo que tenéis que hacer para solucionar el problema porque ellos no pueden solucionar el problema, ¿no? ¿Algún policía que ha dicho eso en los veïns? Sí, no te lo puedo ahora mismo decir quién, nombre, placa, pero lo que contaban hoy los vecinos que estaba la noche por ahí, algunos se lo comentó. Doncs queda dit. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit.